y Jean-Paul Strauss se coronó campeón del reality, el show de los sueños. Tras reñida competencia y gracias a las llamadas de los televidentes, se impuso a Ana Karina Copelo. Cantante y sus soñadores se llevaron un premio de 200.000 soles. 8:08, la hora del bizcocho. Feliz, ¿no? Claro, la hora del bizcocho. ¿Quién es la hora del bizcocho? A nuestra amiguita, claro. Pues. ¿Bizcocho o panetón, ya que estamos en Navidad? Solo porque estamos en Navidad, nada más, ¿ah? Panetón, nada efectivamente. Más. Efectivamente, tenemos toda la información del espectáculo en América Espectáculos. Con Joana San Miguel. Bueno, tenemos todo el resumen de los reyes del show, chicas. Dios mío, que estábamos acá el viernes, estuvieron acá, me parece. Jueves. Sí, ¿no? Jueves. Claro, el jueves estuvieron acá, estuvo Jean-Paul, estuvo Maricial, estuvo Ana Karina, los tres nerviosísimos, porque realmente era una albornoza, no se sabía exactamente quién podía llevarse el trofeo, quién podía ser condecorada como el rey o la reina de este concurso tan esperado, y tenemos ahora el resumen para usted. Algunos de los soñadores que participaron en las tres temporadas del show de los sueños se dieron cita para no perderse ningún detalle y alentar a su ganador. Ana Karina. ¿Quién gana? Jean-Paul. Jean-Paul Estrado. ¿Ah? Ana Karina. Él no sabe nada, no sabe nada. Arturo Chumbo, ¿quién gana? ¿Quién gana? No sé. Karen Dejo era la más emocionada con esta final. La morocha confesó que el grupo de soñadores era su favorito. El sueño de Jean-Paul creo que se merece darle una oportunidad. Bueno, Ana Karina ya ganó. Me encanta cómo baila Ana Karina. Es una chica espectacular, una de las más completas definitivamente. Pero vamos a ver qué decide el público. Pues acá no viene de ti, ¿eh? Mi amigo gana. Dice que mereces ganar. Sí, dice que ganar. Sí. Han ido a su casa, le han quitado sus cositas. Digo, con los de 100.000. Mis cositas no me han quitado. Me han robado mis cosas de la casa. Saciado todas las cosas. Sí, mis cositas dice que me han quitado. Están ahí, cositas. No, pues mi amigo tiene que ganar, tiene que ganar, mi amigo. He venido para darle su fuerza, darle ánimo. A ver, dale algo de flow para que salga a bailar. Flow. Si bien sus presentaciones en la pista son un éxito, Ana Karina no pierde el tiempo y calienta antes de entrar a escena. Tengo que divertirme, tengo que disfrutarlo, pero a veces los nervios te juegan una mala pasada. Estaba muy nerviosa al inicio, pero a medida que iba pasando la gala, como que ya otra vez empecé a entrar en confianza y ya interioricé de que tengo que disfrutarlo porque ¿cuándo vendrá una competencia tan linda como esta? ¿Cuándo vendrá nuevamente? Yo creo que es la mejor experiencia de toda mi vida. Oye, y en la sentencia te vi sufrir ahí porque estaba Jean-Paul, Maricielo, ¿qué te pareció? Lo que pasa es que los dos son mis amigos. Entonces decía, ya me voy a pelear por el primer puesto con uno de mis amigos. O sea, qué difícil, realmente fue súper difícil. Le deseo toda la suerte a Jean-Paul, a Maricielo, que nunca deje de bailar porque es estupenda. Estoy aquí calentando un poquito porque voy a terminar con la lengua afuera. Así es, calentando entonces, vamos. Así es. Es la linda la Ana Karina.